Bienvenidos un día más a vuestra área de impresión y bienvenidos a la review de la LEGO Neptune 3. César, yo sé un poco de impresión 3D y LEGO no se supone que hace impresoras de resina. Efectivamente, la gente de LEGO hace impresoras 3D de resina y se han hecho famosos por ello. Y ya desde hace un tiempo pasaron también al FDM. Aquí en el canal enseñamos algún vídeo con la anterior versión a esta, la Neptune 2, y ahora nos han pasado a la Neptune 3. Ya sabéis que como cualquier vídeo de control 3D, antes de pasar a dar sus puntos positivos y negativos, vamos a dar su carta de presentación. Esta impresora, vista desde fuera, es una Ender 3 con chucherías. Estéticamente hablando, es que es exacta... A ver, Siri, cállate. Cállate, que no. Joder, Siri. Perdón, es que estoy aquí con la tablet para ver la chuleta y se me pone aquí la Siri. Al final, si la vemos, es que es una Ender 3, misma estructura, un único husillo en Z, a la cual le han metido cosas como un Pay de serie, un auto level, un sensor final de filamento, una placa silenciosa, una pantalla táctil extraíble y una agarradera para transportarla mejor. Pero es que es una Ender 3 con cosas como el, no sé, 50% de las impresoras 3D venidas desde China, que es que al final, yo muchas veces cuando voy a hacer reviews, digo que no a muchas de estas impresoras porque es que son iguales todas. Sí, es verdad que esta tenía cosas interesantes que dije, bueno, pues vamos a ver qué tal, vamos a ver un poquillo cosas que vamos a analizar más hacia el final del vídeo. Antes de hablaros de eso, vamos a dar sus 5 puntos positivos y negativos para que entendamos un poquito qué es esta impresora. Primera cosa que me ha gustado, el extrusor. Una de las cosas, hablando que con el paralelismo, que esta impresora es una Ender 3, una de las peores cosas que tienen las Ender 3, ya sea Pro y versión 2, es el extrusor de serie. Pues en este caso tenemos una impresora tipo Bowden con un extrusor de serie Dual Drive, es decir, que ya nos viene con las dobles muescas para tener mejor agarre. Y no solo eso, sino que además tenemos un tornillo de regulación de presión, lo cual nos permite, entre otras, que de serie podamos imprimir con flexibles. Si es verdad que no va a ser, joder, una impresión con flexible súper rápida. Yo he hecho cosillas pues con algún 95A o 98A, pero bueno, sí es verdad que algo se puede hacer. Y bueno, pues despacito y con buena letra. A mí, yo he tenido medio enredo, las retracciones ha portado bien, o sea que guay. ¿Eso de 95A y 98A qué es? ¿Que estás jugando a los barquitos? Eso de 95A y 98A es el short de los filamentos flexibles que he utilizado. Si no tenéis ni puñetera idea de qué es eso, tenéis aquí un vídeo donde hablábamos de filamentos flexibles, que la verdad estaba muy pero que muy bien. Segundo punto positivo, sensor final de filamento. Y esto es una cosa que a mí me ha molado mucho. Tenemos un sensor final de filamento que funciona guay, que para cosas como, por ejemplo, la carga y descarga de filamento, pues bueno, sí, como un sensor final de filamento. Pero es que no solamente detecta cuando nos quedamos sin filamento, sino que detecta si hay atascos. Es decir, el propio filamento está constantemente traqueando el paso del filamento. Y si por lo que sea detecta que hay atascos, que el filamento se bloquea, se para la máquina y nos da ahí un mensaje de que, oye, tienes aquí un atasco. Sí, es verdad, yo he intentado recrear esto en alguna otra ocasión y no he podido enseñarlo en cámara, pero a mí sí es verdad que hubo una ocasión que se me atascó la máquina, llegué y me estaba avisando. Con lo cual, oye, me parece que está muy, pero que muy guay que una impresora de este precio, el sensor final de filamento vaya un pasito más allá. Y oye, está guapo. Tercer punto positivo, la calidad. Ay. En este caso, ya sabéis que todas las impresoras venidas desde China, en general, a día de hoy, a poco que le hagamos un poco las calibraciones y los ajustes, suelen imprimir bastante, bastante bien. Cosa que yo, por ejemplo, a mis alumnos de la Academia Online les digo mucho que hagan. Y esto no era un turbo spam en realidad, sino que a lo que voy es que cualquier máquina que le cuidemos un poco los ajustes imprime bastante bien. Y esta, por ejemplo, siendo una impresora muy barata, imprime, pues oye, muy bien. Yo la verdad no me puedo quejar nada. De hecho, la estoy utilizando mucho para hacer las modificaciones de la impresora que tengo aquí, que es la Make Illusion, a la cual estoy poniendo un extrusor de pellet que llevé a la 3D Printer Party. Los mods que hice en su momento no eran los mejores del mundo, los he reajustado y los estoy reimprimiendo con un básico 870. Estoy probando un 870 para sacar con básico, ¿vale? Y lo estoy probando para los mods de esta. Y la verdad que está bastante, bastante bien. Por cierto, esto de básico es el filamento de control 3D que podéis comprar aquí abajo en la descripción. Muy bien, de precio. Tenemos 15% de descuento hasta el 1 de septiembre. Pero vamos, ya os digo que en general es una máquina que a poco que le pilles el puntito, saca unos resultados bastante buenos. La verdad, sin preocuparte demasiado de lo que tiene, lo que está haciendo. La típica máquina que tiene eso que me gusta a mí, que digo mucho que tienen las Creality, que es que tú la pones a imprimir y tienes la tranquilidad de que lo vas a sacar bien. Sin ir muy rápido ni tal, pero oye, lo vas a sacar bien y eso está guay. Cuarta cosa que me ha gustado, el Pay. Lo que viene siendo el Pay, el fleje que nos trae, está muy, pero que muy bien, ¿vale? O sea, viene texturizado, es muy rígido, es muy duro. Y es que en estos rangos de precio que está esta máquina,
las bases suelen pinchar un poco. O nos traen, por ejemplo, sobre todo las bases magnéticas, me refiero, o nos traen de estas bases magnéticas muy blanditas o de algunas que se acaban rajando enseguida. Y en este caso tenemos un fleje bueno que no se despega. La base imantada tampoco se despega. La verdad que es de 10. Muy bien aquí el tema del fleje. ¡Un momento! Yo me he fijado que este fleje en los primeros planos... Uy, perdón, le he dado. Me he fijado que está un poco rayado. Tan bueno no será. Luego en los puntos negativos os cuento porque tiene tela. Y quinta y última cosa que me ha gustado, los mods. Como os he dicho, es una Ender 3 que trae chucherías. Y entre otras, pues por ejemplo nos trae mods como una doble refrigeración de serie, muy bien, tensores y cosas así. Que oye, que al final hace que la experiencia siempre sea un poquito mejor. Luego también ya os digo que el pequeño detalle de la pantalla que sea extraíble, pues mola mucho. Tampoco es que sea la mejor pantalla del mundo, pero ese pequeño accesorio de que la pantalla se extraiga y demás, pues mola. Lo de la agarradera, pues oye, para moverla de un lado para otro, mola. Que tenga por ejemplo ya los rodamientos para que entre el filamento, pues... Ya digo, son pequeñas tontadas que nos traen personas de serie, que es relativamente económica y que mola. Pero claro, no todo es perfecto en esta vida y esta máquina tiene 5 puntos negativos, algunos de los cuales son bastante grandes. Primera cosa que no me ha gustado, el autolevel. Bien, para que nos hagamos una idea, esta impresora nos trae un autolevel de serie que es como el tipo de la CR6SM, es decir, que genera el nivelado al tocar la boquilla contra la cama. Ese es un sistema que ya os digo puso de moda la CR6SE y que realmente es muy interesante, puesto que a la hora de hacer el autolevel no perdemos área de impresión, está todo incorporado en la misma pieza, no tenemos offsets en X y en Y y únicamente hay que hacer el Z-offset. A priori suena todo muy bien, pero es que en esta máquina el desfase entre el lado izquierdo y el lado derecho es súper tocho, es enorme. Es que hablamos de un desfase de más de un milímetro. Que aquí alguno me dirá lo siguiente: pues hombre, calibra las excéntricas, que eso lo que pasará es que tienes el brazo de X torcido y la ajustas, y si no sabes cómo, te mires el vídeo de aquí donde enseñabas cómo hacerlo de las excéntricas. Mirad, ni excéntricas del eje Z para que el brazo de X esté horizontal, ni siquiera la cama, porque la cama no tiene muelles, está totalmente, digamos, bloqueada. Está todo perfectamente en horizontal, medido, comprobado, y al autolevel se le va la olla, ¿vale? O sea, se le va absolutamente la olla. Esto es lo típico que en algunas ocasiones pasaba y en otras no. Yo dije, bueno, pues esto supongo que con una actualización de firmware seguro que se arregla, que muchas veces cuando salen máquinas nuevas suelen tener esta clase de errores. En esta, a fecha de edición de este vídeo, que estamos julio 2022, a día de hoy, de momento no hay un firmware nuevo oficial de Elego para esta máquina. No sé si a lo mejor cuando vayan un poco viendo cosas como estas, a lo mejor se ponen las pilas y lo arreglan. Oye, ojalá, para eso precisamente están los puntos negativos. Segundo punto negativo, excéntricas del eje Z. Bien, como os he comentado, yo en mi investigación acerca del problema con el autolevel me puse a revisar las excéntricas del eje Z, porque dije, a lo mejor simplemente es que al tener un único usillo y no ajustado bien, puede estar, digamos, el brazo del eje Z torciéndose, y de ahí viene el problema. Os puedo asegurar que lo he ajustado una y mil veces, he comprobado que esté todo perfectamente en el mismo plano, ¿vale? En la misma horizontal, y ni aún así. Pero sí es verdad que ajustar las excéntricas de X me ha costado más de lo que debería una impresora de este estilo. No es algo grave, no es algo que tampoco sea como para no comprar la máquina, pero no es la primera vez que me encuentro una máquina con un único usillo en Z, y no me he tenido que pelear tanto para dejar bien finas las excéntricas. En fin, sin más. Tercera cosa que no me ha gustado: demasiado lenta de hacer el home. Y sí, sé que esto parece una chorrada tremenda, pero es muy lenta. Demasiado lenta para hacer el home. Sobre todo en Z. Os dejo un clip de vídeo. Este clip de vídeo que acabáis de ver no estaba ralentizado. Es la velocidad real que tiene esta máquina al hacer home. Es de verdad demasiado lento. No es grave tampoco, son cosas que vía firmware se pueden cambiar, pero me ha llamado la atención. Cuarta cosa que no me ha gustado: Elego Cura. En este caso, la gente de Elego nos trae su propio laminador que se llama Elego Cura. Es decir, han cogido Cura, le han puesto cuatro cosas y al final lo han sacado como si fuera Prusa Slicer, pero de Elego. El tema es que para hacer un laminador así tienes que dedicarle mucho tiempo, y aquí lo único que han hecho es cambiar el logo. Es el mismo Cura 4.13, creo. O sea, es que no han cambiado prácticamente nada. Sí, vienen de serie con las Elego, yo lo que he hecho ha sido abrir el perfil y luego en Cura 5 lo que he hecho ha sido crear una Ender 3, le he copiado un poco los parámetros de lo que viene siendo
G-code de inicio y final y ya está. Y es que es la misma máquina, no tiene ningún tipo de misterio. Entonces creo que en este caso han metido un laminador que no aporta absolutamente nada. Y quinta y última cosa que no me ha gustado, poco original. Y esto viene con la reflexión de su carta de presentación. Al final es una Ender 3 con cosas. Y eso es una cosa que a mí como persona que prueba máquinas del sector, pues a veces desespera un poco. Ver que todos son Ender 3 a la que le hacen algo. Esta es una Ender 3 con algo. O una Ender 3 con tal. La propia Ender 3S1, que es una impresora que a mí me gusta mucho. Esta. Es una Ender 3 con doble Z y extrusor directo. Sí, es verdad que tiene suficientes mejoras como para considerarse una máquina distinta. Pero en este rango de precios en el que nos estamos moviendo, son todo Ender 3 con. Y nadie en estos rangos de precio veo poca innovación. A excepción, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí la Kingron KP3S, que esta impresora sí que en un rango de precios algo distinto ha hecho, pues es difícil encontrar algo que no sea una Ender 3 con algo. Y creo que tengo que decirlo, aunque no es únicamente un punto negativo específico de LGO, pero creo que tengo que decirlo, ¿vale? Que hace falta un poquito más de originalidad. Intentar buscar soluciones distintas. Si es verdad que no arriesgan, porque saben que la receta funciona y al final van a hacer un producto que malo no es. Y esto va un poco relacionado con mi reflexión final. No puedo decir que la máquina como tal sea mala porque se porta bien. Pero si es verdad que creo que es una máquina que por lo que cuesta, creo que al menos tiene una cosa muy buena y es que establece lo que debería traer una impresora de este precio. Y hablamos que esta impresora cuesta unos 200 euros. En principio, a fecha de edición de este vídeo, está en 200 euros. En la página oficial de LGO, $220. En otro sitio lo he visto en 200 pelados. Bueno, 200, creo que es una cifra correcta. He visto en la propia página de LGO que ponía lo típico de $300, tachaba y ponía luego 200. Por 300 ni de broma, o sea, por $300 no la compréis. Por 200, incluso un poquito menos, la veo como el nuevo estándar de impresora barata. Es decir, creo que en 2022 una impresora 3D por este rango de precios tiene que empezar a traer un sensor final de filamento, un extrusor decente y qué menos que al menos si traes un autolevel, alguno que funcione, que sí es verdad que esto la impresora haya patinado. Pero bueno, la base magnética, bien. O sea, creo que no está de más que nos empecemos a encontrar esta clase de accesorios en impresoras 3D de este precio, ¿vale? Porque al final tampoco hablamos que sean accesorios súper top, o sea, están bien y ya, oye, estamos en 2022. Creo que son cosas que se pueden empezar a plantear, ¿vale? ¿Vosotros qué opináis de esta máquina? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Me llaman, perdón. Perdón. ¿Qué opináis al respecto? ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Cualquier opinión que tengáis la podéis reflejar aquí abajo en la caja de los comentarios y ahí vamos hablando. Y yo recuerdo que por cada vídeo que publico, regalo una suscripción mensual a mi academia online, donde ya sabéis que, bueno, pues tú ahí dices un poquito en la... Perdón, ya no sé ni qué digo. ¿Qué te vas a la pestaña de la comunidad? Hay una encuesta, la respondes, comentas y entre ellos sacaré el ganador o ganadora que está apareciendo por aquí. Y en los minutos finales de los vídeos os quiero contar cosas a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y es que, como habréis visto esta semana, hemos sacado el nuevo curso de... Prusa Slicer. Es un nuevo curso, estoy súper orgulloso con el estándar que estamos consiguiendo de calidad en la Academia Online de Control 3D y que sepáis que este nuevo curso no hay que pagar nada adicional en la suscripción, está perfectamente incluida. Sé que son unos minutos finales un poquito de spam, pero es que estamos de lanzamiento de curso, tengo que recordarlo. En fin, yo esta semana estoy de vacaciones, pero os he dejado vídeo listo, ¿vale? Un vídeo interesante sobre en el que vamos a debatir sobre los precios de las máquinas, un poco allá hilando con el tema de los precios de esta. Así que oye, si te interesan estos vídeos y no estás suscrito, que sepas que te puedes suscribir en este botón de aquí, ¿eh? Pipip. Y mi cara me la está tapando un vídeo que podéis ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!